Señor, abre mis labios Señor reina vestido de majestad, aleluya. El Señor vestido y ceñido de poder. Yeah.
creación será liberada para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Thank you.
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Aleluya, aleluya.
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente con Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que peregrinan en este, hacia este recinto sagrado de la Casita del Tepeyac, a esta celebración en que el cabildo y el clero de la Basílica nos unimos como comunidad a Jesús nuestro Señor, a la enseñanza que Él nos entregó y a la Santísima Virgen María y su mediación. Particularmente, tenemos presente como intención de esta misa el pedir por el eterno descanso de Cristina Van Luit, difunta. Para prepararnos adecuadamente a esta celebración, pidamos al Señor perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Señor,
Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos,
¿Han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Thank you.
Hemos escuchado, estimados hermanos y hermanas, en el Evangelio que Pedro dijo a sus compañeros, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos contigo. Esto nos enseña cómo la primera comunidad cristiana comprendió que hacer las cosas en solitario no es una opción viable. Desde que Jesús inició su vida pública, observamos como una de sus primeras acciones el asociarse, el llamar a varios hombres jóvenes para hacerlos pescadores de hombres. La convivencia que probablemente durara 3 años entre Jesús y estos hombres jóvenes a quienes Él les prometió ser pescadores de hombres, duró probablemente 3 años. Y Jesús parece haber logrado el objetivo de enseñarlos a vivir en comunidad, a no pensar equivocadamente que aislándose los unos de los otros podrían obtener buenos resultados. Sin embargo, el relato de hoy nos indica que no es suficiente hacer las cosas juntos, integrarnos en esfuerzos comunes y procurar la fraternidad. No es suficiente. El evangelista nos dice que aquella noche no pescaron nada. Y es que en verdad les faltaba la persona más importante de todos. Cuando al amanecer aquel desconocido les preguntó si habían pescado algo, hasta ese momento la comunidad había sido infructuosa, le faltaba el más importante. Al hacer caso a quien les hablaba desde la orilla, entonces lograron una pesca abundante. ¿Quién era el gran ausente en aquella empresa de pescar? No cabe duda. El gran ausente era el Señor. Cuando el Señor al amanecer les salió al encuentro, entonces lograron una gran fecundidad, una gran pesca. Este tema de la presencia y la unidad con el Señor no es un tema tangencial, es decir, no es un tema de pasadita que esté tratando el evangelista, no. Se trata de un mensaje central que va a seguir desarrollándose en este relato en la persona de Pedro. Veamos con detenimiento cómo nos narra el evangelista. El discípulo amado se dio cuenta de que era el Señor y se lo dijo a Pedro. Entonces, este se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se aventó al agua, pues no distaban mucho de tierra. Hay signos muy claros. La desnudez, recordemos el pasaje de cuando Adán pecó, que cuando Dios se acercó a ellos, se fue a esconder y Dios le preguntó, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo. Ah, entonces comiste del árbol. Sí, pequé. Estar desnudo es signo de estar en pecado. Pedro estaba en pecado, Pedro estaba desnudo, pero al revestirse, al ponerse una vestidura, este es el signo de que se apropia de la salvación, esa salvación que le ofreció Jesús. Entonces, Pedro da prioridad a estar con el Señor que a seguir la faena de la pesca. Pensemos, hermanos, ¿quién en su sano juicio abandona a sus compañeros en medio de una faena tan difícil como estar jalando una red? Avancemos un poco en el relato. Jesús dijo, traigan algunos otros pescados. Entonces Pedro sacó la red de la barca. Eran 153 peces grandes y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Si vemos detenidamente, parece un relato lógico. Pedro toma una red, la saca de la barca con media tonelada de pescados y no se rompió la red. Aquí hay otro signo.
No cabe duda que el evangelista nos está diciendo que la unión con el Señor es lo que nos hace fecundos. La unión con el Señor es la que nos hace más capaces de llevar a buen término los proyectos. En este caso, de sacar la red de la barca para beneficiarse con la pesca. Y no se maravilla de que Pedro pueda con 150, aunque hubiera pesado un kilo cada pescado, que esos no se consideran grandes, ¿verdad? Bueno, lo que el evangelista nos narra el día de hoy tiene su antecedente en el segundo discurso del Señor Jesús en la última cena. Jesús, aprovechando la imagen de la vid y los sarmientos, les dijo: así como el sarmiento separado de la vid no produce fruto, así ustedes, si no permanecen unidos a mí, no pueden hacer nada. Se nota que Pedro había aprendido la lección. Quiere el Señor que también nosotros aprendamos a hacer todo contando con la presencia del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Y para concluir, deseo recordar algunas frases que eran muy frecuentes en los labios de nuestros papás o de nuestros abuelitos y ahora parecen haber perdido un poco la vigencia. Muchos muchachos ya no la dicen. A ellos, a nuestros ancestros, les escuchábamos decir: si Dios quiere, primeramente Dios, o primero Dios. Estas son frases que al invocar la presencia del Señor en un proyecto, en algo que estamos nosotros pensando realizar, demuestran que habían aprendido la lección. No basta con que yo me lo proponga, no basta con que me lo proponga junto con otros. Si Dios quiere, si primero Dios, primeramente Dios. Olvidarnos de Dios en la vida cotidiana nos hace infecundos. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a proclamar nuestra fe con toda confianza en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada petición digamos con fe: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, amor supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestra parroquia, nuestra comunidad, y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por Cristina Van Luis, difunta, en su segundo año que Dios llamó a su presencia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el muy ilustre señor canónigo Juan Castillo, en su 26 aniversario de vida sacerdotal, para que el Señor lo siga bendiciendo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Acrecienta en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que en los signos sacramentales sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que manifiesta constantemente a nosotros sus discípulos, y haz que, llenos del Espíritu Santo, proclamemos con valentía ante los hombres que Cristo es el Señor, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que me demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos lo ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy el único que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hoy domingo 5 de mayo es domingo primero de mes, día de la caridad en nuestra basílica, por lo que se les invita a traer despensa para compartir con los hermanos necesitados y depositarla en las mesas que se disponen como cada domingo primero de mes en el comulgatorio. Por su generosidad, gracias. Desde el año 2011, el Cabildo ha tenido a bien festejar todos los días 12, obviamente por la Virgen Santísima de Guadalupe, todos los días 12 de cada mes con el Rosario del Amor Guadalupano. Por eso, en nombre del Venerable Cabildo, los invitamos, como siempre, el próximo día 12, dentro de 8 días, a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio para celebrar este Rosario del Amor Guadalupano. Y en este mes, obviamente, de manera particular, le pedimos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe por todas las mamás. Vamos a aplicarlo, además las intenciones del Santo Padre. Próximo día 12, a las 7, los esperamos. Y los que no puedan físicamente estar con nosotros, desde donde estén, recen un rosario y se unen a nuestras intenciones. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Al impartir la bendición, hago la intención de bendecir a todos los niños que son presentados en acción de gracias a Dios por la intercesión de la Virgen y se le consagran. También hago la intención de bendecir todos los objetos cristianos que son presentados para bendecir y a nuestros hermanos enfermos y en dificultades también. El Señor esté con ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.